La película más ganadora de la 12ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia fue Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, al llevarse 4 premios por Mejor Largometraje Mexicano en la categoría de Mejor Primero o Segundo Largometraje Mexicano, Premio Guerrero, elegido por la prensa, Mejor Actor de Largometraje Mexicano para Tenoch Huerta, Sebastián Aguirre y Leonardo Ortiz Gris, y el Premio del Público. No, pues ya andan bien perdidos, güeritos. Recorrido por la Ciudad de México que es lo suficientemente vasto para que se vuelva complejísimo, con 4 personajes que se están buscando también a sí mismos, y es la historia de amor fraternal entre estos 4 personajes y con muchas contradicciones que vemos en este mundo urbano. No eres prieto como el sombra. ¿Quién es sombra? Tú no me puedes decir así. ¿Por qué no, güey? Porque te rompo las piernas. La película se trata sobre los contrastes y las fronteras invisibles, y güeros es un término que se usa mucho en México para diferentes cosas, para demarcar y distanciarse de alguien, del otro. Sí, esa es mi mamá. Pásame el cable naranja, ándale. ¿Por qué no mejor vas y pagas la luz? ¿Tú sabes dónde se paga la luz? Farolito que alumbras apenas mi calle de cielo. ¿Para qué chingados vamos a ir a verlo? Porque nadie más va a ir a verlo, pendejos. Mira, bien emocionado, súper emocionado. Es el festival de cine más importante de la República. La primera vez que presentamos la película ante público general. Así que, nada, la verdad estoy muy emocionado, muy nervioso. Y espero que la banda lo disfrute tanto como nosotros disfrutamos hacerla y verla también. Bienvenido, Alonso. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy asustados, nerviosos. Es la primera vez que nos enfrentamos al público mexicano. Entonces, a ver qué pasa. Sí. Oiga, ¿ese es el Pigmenio Cruz? Sí, sí. Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzón. Con imágenes de Eliseo Caballero Flores, para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.